Hoy es un buen día para que todos ustedes conozcan a un ecijano que por su larga trayectoria en la vida seguro que sí le es conocido. Ecijano y apodado El Chico, jubilado, herrero y amante de la naturaleza. Ahora dedica su tiempo libre al arte del alambre. ¿Quieren conocerle? Pues hoy paseamos por la calle del Libre Albedrío del brazo de Manuel Marín Fernández. ¿Qué es esto que está moviendo, este cuadro? Este cuadro que lo hizo mi yerno para mi hija. Perdía su día para regalárselo. Pero como se lo regaló y estaba todavía de novio, pues lo puso aquí. Y cuando se fue a su casa, pues me dice, mira, quédate aquí con él. Pero que el cuadro es mío. Que el cuadro el día que usted se vaya ahí, me lo llevo yo. Digo, el cuadro es tuyo, ¿vale? Y me lo dejaron. De momento está aquí. Está aquí, ahora mismo es mío. Pero que el cuadro es de, porque se habló así. Manuel Marín Fernández. Manuel, ¿dónde nació usted? Aquí en Ecija, en la calle de la Merced. ¿En la calle de la Merced? ¿De la Merced es usted? En la calle de la Merced, el número 37. ¿Anda? En la casa de las Carapiedras. ¿Su padre y su madre se dedicaron? Mi padre, no sé si tú lo conociste, mi padre era guau. Ah, guau. Era ese que tenía un borriquillo, un chiquitillo, el más viejo de aquí en Ecija. Manolo Laguado, que echaba agua pues, por Topo Cañato, por la calle La Victoria. Ese era mi padre. Madre mía, llevaba el agua. Ese. Cuando no había agua, cuando no teníamos agua. El agua corriente. Y era el único que había, ese y Juan y yo. Son los dos que había en la Quinesia. Luego ya empezaron a salir más piperos. Pero de momento es el que había. ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ahora, las comodidades que tenemos, Manuel. Y ahora tenemos un agua que. Y la que teníamos antes pues era de pozo. Entonces usted vivió aquella movilización que hubo con el alcalde de que se va a traer el agra a Ecija y bueno, todo sí, eso, hombre, ¿no? De allí de la calle de la carretera Palma. Claro. Hombre, claro. Joaquín de Soto. Joaquín de Soto. Uh-huh. Ese fue el que metió el agua aquí. Joaquín de Soto fue el que metió el agua sí, aquí. Sí, sí. Joaquín no había agua ni había nada. Y ya pues, cuando metieron el agua, pues ya todos los aguadores ya se tuvieron que ir a los albañiles. Claro, ha cambiado de oficio. Hombre, ha cambiado de oficio. ¿Verdad? Y porque el oficio ese se terminó. Le dicen usted el chico, que el así, el chico es como lo conocen en toda Ecija. El chico. ¿El chico por qué? ¿Por qué es el chico chico o por qué? Porque me dicen el chico. De cuando chiquitillo me dicen el chico. Y algunas veces me dicen Manuel, bueno, no contesto. Y me dicen el chico, ¿y qué pasa? Y enseguida. A mí me dice el chico la guau. Uh-huh. Y a mí me conoce aquí, me conoce también mucho porque yo he sido campeón con los canarios. Uh-huh. Pues yo era aficionado a los canarios y antes pues yo los concursaba. Ya no los concurso, yo un viaje trompeo de ganarlo por ahí. Pero yo ya de canarios. Tengo, pero que no los concurso ya siquiera. Ya no los concurso, porque yo ya no tengo ganas porque hay que prepararlo y. Y eso lo de ellos ya. ¿Y de qué era? ¿De color? De cante, ¿no? El timbrado. ¿Los Roger? El timbrado. Yo es que tenía el timbrado y el que tengo, vamos. Lo que pasa es que yo no, ahora ya no. Todavía no he apartado. Unos cuantos que he sacado todavía no lo he apartado siquiera. Y la gente está por ahí concursando y no. Y yo todavía no lo he apartado siquiera. ¿Y cuántos pájaros ha llegado a tener, Manuel? Yo he tenido que tener 200. 200 pájaros. Yo tenía. Me he venido a tener 200. Ahora no, ahora tendré unos 30 por ahí. Bueno, pues son. Yo para mí son muchos, no, 30. Para una persona que ha tenido 200 no, pero son lo poquitos. Que pasa es que están todos juntos y los machos los tengo aparte. Que cada uno su jablón. Uh-huh. Pero que metí un jablilla para cantar, no tengo ninguno. Hoy o mañana lo voy a coger, lo voy a meter en la jablilla y ya me lo saco ahí al patio, al jardín. Y ahí lo pongo en la mesa y ahí me entretengo con ellos escuchándolo cantar. Pues ya me lío con ellos, pum, hasta que lo hago que cante. ¿Y cómo lo hace, Manuel? No, eso es. Eso es mucha paciencia, ¿no? Aguantarlo. Eso aguantarlo. Hasta que el pájaro cante. Cuando el pájaro cante a su sitio, lo mete en su taquilla y lo tapa. Para que el pájaro no vea. Y cuando tú lo sacas, pues sale a la claridad. Y el pájaro a ver la claridad. Es cuando se rompe cantando. Pero hay que tenerlo así de chiquitillo, para que cuando tú lo pongas ahí, que tú estás aquí a la vera de ahí, que el pájaro lo deje de cantar.
Porque si el pájaro cuando te ve a ti se calla, entonces lo vale. Yo los pongo en la mesa y con una que lo pongo en la mesa. Yo he tenido pájaros que lo llevan al agua y han venido cantando. Tapado. Pues, incluso no, en la mano. En la mano. Y cantándome. He tenido pájaros de hoy. Curioso, ¿no? Eso. Y yo llegaba pues a los campeonatos y cuando me veían llegar, hasta aquí el chico. Ya se va a llevar el premio. Y ahora es. Ahora aquí es Vidal el sí. Que parte el bacalao. Uh-huh. Ese tío se gasta mucho dinero en los pájaros, a ver. Y es el que a veces tiene buenos pájaros. Ese y otro chaval aquí también, el Guille, el Pepe Angelina, toda esa gente tiene buenos pájaros. Pero eso tiene que tener un cuidado muy especial, ¿no? Mucho trabajo. Con esos pájaros tiene que tener mucho cuidado. Pero bueno, hay que cuidarlo todos los días. Eso sí, el que hay que tener cuidado es con el pájaro de color. Ah, con el de color. Ese tiene que tenerle su agua que se bañe, su comida especial, el pájaro, ponerlo bonito, porque eso es para color. Ahora, de cante no, el de cante. Que cuando los pájaros lo metan en la cabina, que los pájaros canten, que el juez se líen los cuatro a cantar y que el juez no sepa a cuál darle más puntos. Porque cuando empieza a cantar los cuatro, no sabe ni cuál. A lo mejor hay uno que tiene un fallo, pero como los otros no callan, pues no le coge el fallo. Y entonces pues lo puntúan todos iguales. Los pájaros de cante tiene, lo que tiene es mucho trabajo. Eso hay que sacarlo todos los días dos o tres veces afuera, a la mesa. Yo estoy ahí, en el aire ahí abajo, viendo la televisión y tengo los pájaros en la mesa. Estoy escuchando la televisión y estoy viendo los pájaros. Y así, ¿eh? Yo me siento ahí, yo cuando me lío a escuchar los pájaros, yo, me encanta, vamos, es que me vuelvo loco con ellos. Me ha dicho que tiene 30, ¿no? Sí, sobre unos 30 tendré. Ah, sobre unos 30. ¿Has visto 30? Ahora vamos a ver unos trabajos, porque Manuel trabaja con unas cosas muy curiosas, pero Manuel no solo le han gustado los pájaros, que le han gustado los peces también. La pesca, sí. La pesca. Yo tengo lo menos. Pero bueno, de los pájaros, y antes de entrar en la pesca, de los pájaros tiene un montón de premios, ¿no? Sí, de los pájaros tengo llegado. Tiene un montón de copas y demás, ¿no? Este y aquel lo gana Kinesia. Sí. Que gané 3 premios de un tirón. Los 3, primero, segundo. Pero bueno, los jueces son muy exigentes, porque yo he estado en concursos que ha habido en Zafa. Bueno, pues los jueces eran todos exigentes, pero el juez vino una un juez, sí. Me dio mi primer premio y luego me pidió emblame. Anda. Y se llevó 3 emblemas. Y yo le dije, me dijo que me iba a traer un pájaro, todavía estoy esperando. Manuel. Porque esa gente tiene buenos pájaros. Claro. Yo te voy a traer un pájaro bueno, ¿vale? Todavía estoy esperándolo. ¿Y dónde ha ido a concurso? ¿Fuera de aquí de Écija sí, también? Yo he ido a Marchena, he ido a Lucena, he ido a Sevilla, sí. A Córdoba. He ido a muchos sitios. Yo me trae el primer premio de Lucena. De Marchena me trae también el primero y el segundo. Y de aquí de Écija me trae el primero, segundo y tercero. Tuve que desempatar para el tercero y me lo ganaron. ¿Y puede participar con más de un pájaro o con lo que te inscriba? Con 4. Con 4 pájaros es lo máximo que se puede inscribir. Máximo ¿no? 4, por pareja, o sea, por equipo, puede concursar con todos los equipos que quiera. 3 equipos, 4 equipos, 5 equipos. Ahora, individuales no. Individuales puede llevar o 2 o 3, de ahí nada. Los cantos son diferentes, evidentemente. No, igual, lo único que pasa es que puntúan afuera aparte. Vale. El equipo, como te falla un pájaro, ya lo perdiste todo. Uh-huh. O que pierde 80 o 90 puntos. Y en los de esto, ¿cómo le llama? Individuales. Pues ahí puntúa uno y otro. Y el que tenga más puntos, si tiene más puntos de todos los que han cantado, puede ser el que debe llevar premio. Bien. O sea que eso es individuales, quiere decir que se lo lleva el que más puntos haga. Aunque los otros hayan hecho muchos puntos, pero el que más puntos ha hecho ha sido él. Que no puntúan todo igual, que no puntúan todo sumándolo a los 3, sino uno por uno. Uno por uno. Exactamente. ¿Retirado de concurso ya? Yo sí, de los concursos y de los pájaros. Yo los pájaros ya no. Pero bueno, la afición le sigue, porque hombre, se tiene, la afición le tiene. Pero ahora los tiene porque le gusta a usted a mucho el pájaro. Me gusta pájaro, tenerlo, ¿no? Ya ves, yo tengo. Le gusta escucharlo cantar, ¿no? Ahora que me escuchas y ahora no cantan. Ahora no cantan. Ahora están en el pelecho y ahora no cantan. Cantan los 2 o 3 que han salido machillos, que están allí todos revueltos y los escucho cantar. Entonces, que tienen su época también. Sí, eso sí. Entonces, ¿cuándo cantan? Ahora empiezan a cantar los pollos, los que ahora son no. Los concursos. Por eso le digo, si me está diciendo que ahora son los concursos, los pájaros tienen que cantar ahora. Cantar ¿no? Los pollos, pero pues yo no tengo, que no he sacado. Ah, que no tiene, que no los ha sacado. Entonces, que yo no he sacado este año pájaros. Banda. Y yo he sacado 10 pájaros. De 20 y tantas colleras que he echado.
Pasa que yo me caí ahí en el patio, me partí el corsé y yo no podía subir arriba de él. Y mi mujer ha sido la que ha tenido que estar cuidándomelo. Y yo los pájaros este año pues no he podido hacer nada con ellos. ¿Como 4 meses la cama? Vaya por Dios. Y yo he criado 10 pájaros y de 10 pájaros he escuchado cantar a 2. ¿A 2? Y los cantes que me han hecho de uno no me gustan. Y son buenos, pero no me gustan. Por ahí se escuchan. No sé si es suyo, por ahí se escuchan. Está ahí la ventana. Está ahí la ventanita, ¿no? Manuel, que le decía yo anteriormente que le gustan mucho los animales y que ha sido pescador también. No, pescado que pescado todo el otro día iba ahí. Pero que sigue pero siendo, pescado ¿no? Aquí de río. De río, bueno, pescador, de río. Y con las cañas, yo tengo lo menos 30 cañas. 30 cañas. Entonces ha sido más que un aficionado, si usted es un buen pescador. Yo tengo, 30 cañas. Yo tengo 30 cañas, por lo menos 30 cañas tengo. Y pero me ha dicho algo, que sí, sí, dígame, que tiene que... Que son buenas cañas. Que son buenas cañas. Algunas son muy buenas. Lo que pasa es que ya no llevo ya, ¿cuántos conchis? Para tres años. Para 3 años que... Y el otro día vino un chaval ahí y dice, venga, acabamos de pescar. Digo, yo no tengo ganas. ¿Por qué? Digo, porque no tengo ganas. Pues me duele la cabeza y... No, ya no me fío, porque me dio el infarto saliendo pescando. Venía de pescar y fue cuando me dio el infarto en el coche. Y ya digo, yo voy a pescar. Me da miedo. ¿Lo ha retirado usted? Pero ahora se encuentra bien, ¿no, Manuel? Yo sí. Ahora el otro día lo fui porque no tenía ganas. Y le dije que me dolía la cabeza. Pero que yo sí voy a pescar. Es que no soy tía. Yo me voy a pescar hasta el banquillo ese que pintaba. Ese es Arra. Sí. Ese siempre ha ido conmigo a pescar. Ese a todos lados iba conmigo. Me he tirado como 6 o 7 años saliendo con el pescado, ¿no, Conchi? Omar, ¿no? Y ahora la ha dado por la pintura. Claro, José Arra tiene un montón de alumnos y alumnas en su escuela pintando. Yo estuve allí el otro día. Pues ya sabe, apúntese usted ahora a la pintura, yo, Manuel. Yo para eso soy más malo que la más. A mí me tiembla ya el pulso. A mí me ha dicho José, que yo lo he entrevistado también, y me ha dicho que todo el mundo sabe, todos sabemos pintar. Sí. Todos sabemos pintar. Sí, y yo pinto. Hombre, yo no voy a llegar la categoría de su yerno, ahí pero... Ahí tengo yo un perdigón. Sí. Que me lo pintó y me lo regaló. Pepe, me lo regaló, ¿no? Mi José. Pepe, ¿no, José? Que me decía usted que le gustan tanto los animales que usted va a pescar, pero que soltaba el pez. Yo sí, lo soltamos. Y los bichos, yo tengo bichos aquí. Pero delante mía ya tengo palomos que no sé yo ni lo que hacer ya con ellos. Y me dicen que los mate y yo no los mato. ¿Y me tienen en el patio? Que se vayan, yo no lo digo, no le echo de comer, si no le echo de comer se van. Pero que va, que no se van. Se han criado aquí y de aquí no se van. ¿Y a pescar ha ido por ahí a muchos sitios? Sí, yo he ido a Setorán, a toda esa zona. Bueno, eso lo tengo yo recorrido. Eso lo tiene. Eso todo recorrido. Y Sevilla. Y Sevilla, ¿no? Sevilla he ido yo a los albures. Y he ido muchas veces a Sevilla, con José y Paquillo, ese de que estaba en el teléfono, que está operado el corazón. Con ese voy yo con otro todas las semanas. Y ahora me estoy yendo, cuando voy con uno de vecino de abajo. Y el otro día me llamó, venga, mono, digo, que no, me voy. Venga ya, bien, tengo las cañas y todo preparadas. Pero tenía que ir a comprar pienso, digo, yo no tengo ganas. No tengo ganas, que no voy yo a pescar todavía. Yo cuando ya me encuentre yo fuerte, voy yo a pescar. Y además está haciendo mucha calor. Y la calor, eso es como para ponerte allí al lado del río pescando. En el río no, porque en el río no he pescado yo nunca. Aquí yo tengo ahí. Yo tengo ahí la foto, una foto. ¿Dónde está, Conchi? Aquí abajo tiene usted una con un pez. No. Ahí grande, ahí abajo del todo tiene una. Esa es la carpa más grande que se ha sacado aquí en Necia. Esa de ahí, ¿no? Esa la saqué yo. ¿Cuánto pesó la carpa esa? Pesó 6 kilos 600. 6 kilos 600. 600 gramos. Esa la saqué yo en el puente. Sí. La saqué yo esa. Y luego vine aquí, le eché la foto, la lié en una toalla bobá y fui y la eché otra al río. Madre mía. Y se fue. Esa la saqué yo aquí en Necia. Esa pesaba 6 kilos 600. Eso es impresionante, ¿no? Hombre, una carpa. Impresionante. Y nada más veo yo estoy ahí y la tengo así, me sale por los lados. Porque aquí, ¿qué hay en el río? ¿Hay carpa? Aquí hay... ¿Barbo? Hay barbo también, ¿no? En el río, barbo y carpa. Ahora, si va al pantano, hay de todo. Claro. Hay lurcio también. Sí. Yo no pescaron con lurcio. Ahora, las carpas sí. Los arbures también están saliendo aquí ahora.
han echado al burro, ¿eh? Pero en los pantanos y de todo. Los pantanos, o sea, se me sacó una vez un barbo, vamos, que lo pesé yo, y pesaba 8 kilos, 8 kilos y medio pesaba el barbo. Y algo se lo trajo aquí, se lo regaló uno para que se lo comiera y el coño el tuyo dice, ¿qué va? Me se echó a perder y lo tiré. Bueno. Digo, para eso, ¿Que son, son aficiones caras? No. No, ¿no? La pesca. No. Hombre. La pesca, hombre, si te dedicas ya a ir por ahí a pescar, ya pesca grande, sí, pero para pescar aquí los pantanos y eso. Y eso compra 2 kilos pienso y. Y tiene para. Y ya tengo pasto para todos los días. Y eso tira un puñado de pienso arriba y ya, ya tira todas las carpas allá a la vera. Yo sin para eso la. Me ha gustado siempre, me ha gustado. Yo la pesca me ha gustado. Pero los canarios por delante, ¿eh? Sí, ¿no? Los canarios, los bichos por delante. Yo tengo los bichos, tengo 2, 3 perros tengo ahora mismo. He tenido hasta 12. ¿12 perros? Pero de esos chiquitillos, de esos chatos. Sí. De esos pequineses. Hasta 12 perros. Y esos me han muerto a mí. Y eso no lo he tirado de la basura. Ahí en el patio hay lo menos 3 enterrados. Hacía yo su güero, lo metía en un de esos que hacía yo de madera, lo tapaba, pues, lo enterraba. Yo, tira, ¿Qué es cariño lo que se le tiene al animal por parte? Yo tengo ahí uno, un pastor alemán, que me dieron este año un matrimonio que se disgustó, se pelearon. Sí. Y me lo llevo ya con él 2 años. Y ese cuando yo me caí de la escalera ahí, sí, lloraba a la vera mía. ¡Au! ¡Au! Una cosa, digo. Y no se ha retirado de la vera mía. Y ahora puesto yo aquí está eso cerrado, si no estaría echado aquí a la vera mía. A mí los bichos. ¿Qué ha pasado usted por unos cuantos de incidentes? Yo, sí, el infarto, se ha caído. Digo, me he caído. Y me he caído 2 veces. Ay, una madre. Vez me he partido el escorcillo y otra vez me he partido las costillas. Y que tiene, cuando llegas a edad ya te pone así. Sí, ¿no? Sí, que nos hacemos los valientes. Que no, que todo el que diga eso es mentira, que yo voy andando y con que pise una piedra me callo. Bueno. ¿Qué edad tiene usted, Manuel? Si se puede saber. Yo tengo ya 77. 77 años. Que no soy un niño, ¿eh? 77. ¿Y usted se ha dedicado toda su vida a ser herrero? Herrero. 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 La cerrajería artística. Trabajaba yo. Yo trabajaba con Luisillo. No sé si tú te acuerdas de Luisillo. Ese ¿dónde que estaba? Allí en la calle de la Merced, tiene el taller. Ah, en la calle de la Merced. En la casa de Doña Lola. Lo que pasa es que se murió la mujer, le dio por la bebida y se murió hasta solo en el piso. Ese que llevaba siempre con el mono. Sí. Pues ese tío, el artista, el más artista que había aquí en el día. Y ese es el que me enseñó a mí a hacer pirujo de esto. No da hambre, porque yo eso no lo conocía siquiera. Eso que me ha dado a mí por hacerlo, y digo, pues esto lo voy a hacer yo. Y lo hago. Y ahora me se está metiendo en la cabeza la fachada del ayuntamiento. Total, que de herrero ha hecho usted lo más grande, ¿no? Yo sé. Que ha hecho puertas, rejas, de todo. De todo. Pero todas con. Todas. De artesanía toda pura, ¿no? Porque todas las rejas que hay allí en Santa María, donde vivía el tío el puro. Sí. Todo eso lo he hecho yo. ¿Y lo de la nueva? Eso lo he hecho yo todo. Lo del salón, la baranda aquella que hay allí, que tiene unas pérgolas de cobre y eso, esa la hice yo también. Todo eso lo he hecho yo. Pero eso ya lo hice ya en San Juan de Ávila. Lo que pasa es que quitó ya la eso y ya empezó a hacer colchones. Y me puse, yo estaba de encargado ahí. Yo estaba ya de encargado haciendo los sumieres, las camas, todo lo que había que hacer. Ahí con San Juan de Ávila. Pero cuando me echó a todo y me acabo todo en la calle. Eso hace ya. Es que años. Me tenía que haber echado antes. 25 años. Hace ya un montón de años. Me tenía que haber echado antes. Porque ya el tío se puso que no nos pagaba siquiera y un desastre. Ya la mujer se murió, el padre ha muerto, el tío ha muerto, el tío el puro también. Y vaya, no me hicieron sufrir ahí. Pero que me hicieron sufrir, ¿eh? En medio de ver más de 1 millón de pesetas. La vida, Manuel. La vida de las cosas que pasan, que a veces no sabe uno
más de 1 millón de pesetas. Total, que aquí en Écija hay muchas casas, muchos pisos y muchas puertas con hechos de sus manos. Es así. ¿Era difícil hacerlo? Difícil, no, destreza. Porque cuando le coges ya el tranquillo, pues ya todo te parece igual. Pues yo tenía que hacer una cancela de esa de artesanía buena, pues me daba igual. Una vez que le pones los barrotes, pues luego le toma la medida y le hace los adornos y le va poniendo los adornos. Pero los adornos se los elegían, se los pedían, hacía el herrero. No, lo hacíamos nosotros. Que vosotros, los que vosotros queríais, claro. Que ahora yo se trabaja mucho por diseño. A mi niño le he hecho yo una cancela, sí, para ir para el piso de... Le he hecho una cancela, pero en vez de hacerse la zorda, se la he hecho toda amarrada. Con atadero, como se hacía antiguamente. Le mete el atadero y le de ahí el pillado, los adornos. Y está toda llena de adornos. Y arriba, pues le he hecho yo dos corazones. El de y el de la mujer. Anda. Cuando se casaron. Y tiene sus dos corazones arriba porque se la ha hecho de redonda. Y está la cancela que no me veas, ¿eh? Esa la hice yo a mi niño. Esa va toda de amarrada. Que ahí no hay soldadura. Todo es rebasada y con ataero y así va la cancela. Más difícil, ¿no? Hombre, porque yo eso es lo que yo he hecho siempre. Esa es lo que yo he hecho siempre. Que no había soldadura, porque entonces cuando yo estaba trabajando desde no tenía eléctrica ni nada para soldar. Todos teníamos que hacerlo en la fragua. Y yo la fragua me gustaba. La fragua la cuello yo me gustaba. Se hacían figuritas con la fragua. Eso lo hacía yo. ¿Y tiene algo hecho aquí en su casa? ¿Tiene algo que haya hecho usted? En mi casa, por la cancela la tengo yo, esa que está ahí en la calle. Y todo el raíz. Y todo lo de arriba. Y la puerta esta. Esa puerta, ¿no? Esta puerta también la hice yo. La puerta esa de la cochera también la hice yo. Pero la hice yo y la puse yo. ¿Y ahí está? Y ahí está. ¿Eso cuántos años lleva ahí, Manuel? Lleva por 20 años, ¿no? Con si más. Por lo menos, más de 20 más. Años, ¿no? Mira, ahí tengo 30. Otra cosa también hecho, ¿eh? ¿30? Sí, tiene un montón 30, de cosas. Aquí, 30 años. Aquí nos trae... Aquí tenemos todos los besos, ¿eh? A ver, Bueno, lo otro también, para... ¿Esto qué? Eso lo hice yo para adorno y para la chimenea. Para adorno, para la chimenea, para ponerlo delante, ¿no? Sí. Y también y la pala. Sí. Todos los utensilios de la chimenea, ¿no? Todos los utensilios de la chimenea. Eso lo hice yo para cuando hice la chimenea. Cuando la chimenea la hice yo. Uh-huh. ¿Y esto es a mano todo? Eso está todo hecho a mano. Todo a mano. Eso está todo hecho a mano. Y en frío, ¿eh? Que no es caliente o la fragua, eso a mano. Que hay que darle martillazo y martillazo a esto. Nada, no hay que hacerle nada. ¿No? No. Por eso me hago yo una plantilla. Sí. Una plantilla chiquita así. La pillo en el tornillo y le meto y hago y con él. Ya tiene uno hecho. Otro. Usted me lo explica. Todo igual. Usted me lo explica a mí muy fácil. Yo no lo veo esto tan fácil. Porque sale igual. Esto no lo veo yo tan fácil. Yo hago una plantilla para aquí para dentro. Sí. Claro. Y la pillo para darle la forma, para darle la forma, el arco. Y aquí le pongo yo una pletina para pillar el tornillo. Sí. Pongo el tornillo, yo meto la otra pletina por aquí, que le pongo aquí para que no se salga, le tiro y hace la misma forma. ¿Que esto lo haría usted en un plis-plas, seguro? ¿O no? Es una vez que haga la primera, lo hace todo en un ratillo. Lo mismo que esto. Sí. Iguales. Y son los chiquitillos, esos de alambre. Y eso yo y adorno que son... Que no se ven siquiera, son así de chiquitillos. Por ahí tengo yo. Ahora lo vamos a ver. Por ahí tengo una jaula que es así de chiquitilla. Vamos a ver. ¿Y esto que yo tengo en mi mano qué es? Vamos a hablar ya del alambre. ¿Esto qué es? Esto es un alambre normal. Pero así no se compra, ¿no? No, se compra el alambre esto de. Esto lo he retorcido yo. ¿Esto lo has retorcido esto qué? Esto lo he retorcido yo. Voy a poner esto aquí delante para que el compañero lo saque también. Lo mismo que esto, esto lo retorcido también, todo esto está retorcido. Ahí están sus tijeras, las pinzas. Ahí. Que se retuerce el alambre. El alambre, tráete el alambre, Conchi. Tiene que ser de unas dimensiones, de un grosor concreto. De segundo, este es de 2 milímetros. De 2 milímetros. Lo tengo de 1 milímetro. Para los adornos esos más que hago. Pequeño, más que pequeño. Que son, ¿no? Son adornos que son así de chiquitillo. Sí. Para hacer un adorno así. En unos alicates muy chiquitillos y yo me lío ahí.
hasta que lo hago. Cuénteme por qué le ha surgido esta afición ahora de trabajar con el alambre. Porque hice la torre esa y me gustó. Y yo dije, bebé, esto lo hago yo con el rapi. Le da la vuelta y empieza a enrollarse. Claro, ¿no? Yo esto lo pillo en la cancela de allí. Y aquí lo pillo en el rapi. Y diría, ahora lo voy mirando. Y hasta que digo, esta ya está, ya le doy más vuelta. Y le doy la vuelta para que todos salgan iguales. ¿Y de aquí qué sale? De aquí me pueden salir ni 50 adornos. Anda. Mira, esos son los alambres. Estos son los alambres, ¿no? Los manojitos de alambre. Esos son los alambres que yo gasto. Este es más finillo. Este es para hacer los adornos y eso. Este, ¿no? Esos son los alambres. De esos alambres he hecho yo esto. Este es sí, el mismo este. El mismo, ¿no? Hay uno, pero de dos los releo y hago esto. Pues tiene una colección para hacer un montón de cosas. Yo tengo ahí alambre para ir venir. Yo me gusta. Esas cosas me encantan. Yo estoy ahí, lo menos estoy haciendo ahí con el alambre y hago así, pum, y hago así, pum. Y hago un caracol. Y yo digo, voy a ver si soy capaz de hacerlo chiquitillo. Y lo hago así de chiquitillo. Y luego de ahí hago un farol. Lo uno y hago un farolillo. Hago un farolillo, lo mismo que ahí. Ahí tengo una torre que tiene luz y todo. Ahí eso es una torre. Y tú sabes lo que pasa, me pasó a mí con eso. Que me se cayó la tabla y me se partieron todas las pozas. Y he tenido que arreglarlo todo. Se cayó la tabla esa y me se partieron todas las cosas. Aquel día por poco sí reviento. Digo, yo cuando lo vi ahí en el alto sillón, sí, todo, digo, agárrate. Menos mal que no me se partió mucho, ¿sabes? Mira, esa que hay ahí, sí. Esa es la es lo que había en el salón. El kiosco de la música, ¿no? Exactamente. De la música. Ahora lo van a ver todos ustedes, porque me voy a levantar ya con Manuel y me va a enseñar la colección que tiene de cosas tan bonitas como crucificados, tiene torres. Sí. Tiene cruces, tiene el kiosco del salón. Y tengo faroles y te voy a regalar ahora un farol. Un farol para que me ilumine. No, te voy a regalar un farol, pero chiquitillo, ¿eh? Chiquitito, para el coche. A ti te lo voy a regalar con cristalito. Anda, me lo voy a llevar yo poco bien. Que Manuel, ¿me enseña lo que tiene el trabajo hecho? Vamos a verlo. Un momentito. Venga, pues vamos a verlo. ¿Qué estamos viendo, Manuel? Esta es la esquina. Esa es la torre, esa que está a la... Me parece a mí que es de Francia, que es la que se pasa en los barcos por debajo, que tiene ahí el puente. Y se pasa por allí, una puerta a otra, se comunican las torres. De aquí todo es... ¿Todo? No, lo único que pasa, ¿todo, no? No, sí. ¿Todo es de alambre? Eso está todo hecho de alambre. Uh-huh. Y aquí lo que pasa es que le falta otra torre y allí otra torre. ¿Serían cuatro? Serían cuatro torres. Tenemos un pozo. Eso, mira. ¿Eso de dónde? Este es un pozo, este que yo me dio por hacerlo. Debía ser volcado un pozo. Y hice el pozo ese, con su cubo. Esta es curiosa, la cruz esta, que la vio su hija por ahí, ¿no? Le hizo una foto y se la trajo. Y yo me la trajo y la hice yo. ¿Eso se tarda mucho? Es muy horroroso. Y ya luego con el soldado que te quema y metiendo los adornillos, eso que hay que enfriarse. Un adorno de eso, el trabajito que tiene. Porque ¿qué es lo más complicado, por ejemplo, de esta cruz? ¿Qué es lo más complicado? Es colocarlo. Colocarlo todo. Colocarlo, porque tiene que colocarlo todas las piezas, ¿sabes? Y luego que hay veces que el estaño te echa estaño, él tiene que quitárselo. Y tiene mucho trabajo. Seguimos con el kiosco de la música que decíamos anteriormente. Este es el tablao. El tablao. Yo ya le he puesto cosillas que no son del tablao. Sí. Por ejemplo, los ángeles estos. Pero lo demás sí, eso es el tablao que había aquí en el salón. ¿Y esto qué es, Manuel? ¿Esto que vemos aquí colgado, este tipo de medalla? Eso que yo me encontré unos cuantos de eso y yo lo he adornado con los adornos que le hago por arriba. Seguimos más adelante, porque este, aquí mira, hemos visto... Este sí lo he hecho yo. Este, ¿no? Este farol. Muy bien. Porque aquí hemos visto que tiene incluso un pendiente. Ahí está. Un pendiente y un farolillo pequeñito. Y un farol pequeñito. ¿Sí? Seguimos más adelante. Esto es una casa, ¿no? Con su... Eso es una casa ahí con sus macetitas, con su chimenea. El reloj, tiene su reloj también. ¿Eh? Es del Real Madrid, Manuel. También la he hecho yo, del Real Madrid. Yo del Real Madrid del Betis. Ahí está.
Seguimos un poquito más adelante, vemos la torre esta naranja. Esa torre naranja quise yo adaptarla a la torre de Santa María, porque tú verás allí las reas estas, eso está hecho de escayola, la ventana. Los balcones, eso. Y eso es la torre de Santa María. Porque entonces, ¿qué material utiliza? Además del alambre, ¿está utilizando ahí más materiales? Las escayolas. ¿No? Las escayolas, ¿no? Las escayolas que me encontré unos pedazos de escayola, digo, esto lo utilizo yo. Y lo hago yo. Seguimos viendo más trabajos. Este es el chofer de los camioneros, de los... ¿Cómo le llaman? Cristóbal. El San Cristóbal. Pero San Cristóbal no lo he hecho yo, ¿eh? Yo he hecho lo que tiene abajo. La columna, ¿no? La columna y el todo eso sí. Lo otro me lo encontré yo. Lo mismo que la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima también, que la tenemos al otro lado. También me la encontré yo. La Virgencita. Y en medio de esa torre. Esa torre. Arriba tiene trabajo. Tiene un montón de alambre negro. Eso, te la pintas negro. Y por último tenemos a San Pablo. Es el de San Pablo. ¿San Pablo? Es el que más trabajo ha dado. No me digas. ¿Y eso? Ahora le voy a enseñar dónde saca yo eso. Conji, con un pedazo de eso que hay ahí adentro, la cochera. Donde yo he sacado eso, ¿eh? Del sitio que ha salido del San sitio Pablo. Que saca yo el San Pablo. Eso todo a base de lía y con la lima y pim, 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 hasta darle todo... A sacarle todos los hornos que tiene. Uh-huh. Eso está todo hecho de escayola. Eso tiene más de mi trabajo tela. Tela. Y cuando me se cayó esto, me se partió por la mitad. Ay, madre, y tuve que andar pegándolo, a ver. Y lo he pegado y saqueado bien. Mira donde yo saco. Vamos a verlo. Mira la piedra que Conchi nos ha sacado, un trozo de piedra. Mira dónde saco yo eso. Madre mía, ¿esto qué es, Manuel? Eso es escayola. Escayola. Eso de los tabiques de escayola, que lo tiran por ahí, yo lo veo y me lo traigo. Esto se le llama reciclar. Reciclar. Ya ves, eso es escayola. De ahí he sacado yo las torres esas y todas las cosas. Vamos a seguir por esta parte, que hemos dicho anteriormente que se ha encontrado a San Cristóbal, que se ha encontrado a la Virgen de Fátima, pero es que es curioso el señor que usted me lo decía también, que el Cristo crucificado también se lo ha encontrado. El Cristo de San Pablo no me gusta a mí decir que me lo encontré, que me lo han regalado. Porque se lo regalaron. Sí, me lo han regalado, porque el que lo tiró bueno. No tendrá muy buen corazón, a ver. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Y entonces yo... Cuénteme el trabajo que ha hecho aquí. Ese, mira, pues le he hecho la peana esta, toda de alambre. Y todos los adornos, mira, esos todos son adornos. La de arriba, todo adorno. La cruz. Eso está todo hecho a mano. Eso está todo hecho a mano. Incluso el Cristo está restaurado, ¿no? El Cristo lo cuido yo, lo he liado y lo he pintado. Eso lo he liado yo, liado todo, con lía finita. Y lo he cogido y lo he pintado y saqueado de dulce, vamos, esto le toca aquí, parece plástico, a ver. Este yo con mi Cristo, a ver. Que se lo han querido comprar. Ese me lo han querido comprar, ¿eh? Aquí seguimos y vemos esta cruz con la cruz de faroles. La cruz de los faroles. La cruz de los faroles, tengo dos de esas, porque esta es para un regalo. Uh-huh. Esta que le ofrecí yo a una muchacha de allí de la calle La Cava, de la familia Los Carapiedras. Se le murió la madre hace poco y le ofrecí yo que digo, yo te voy a hacer una, porque yo tenía esa, digo, yo te voy a hacer una. Y he hecho esta y esas para ella. Esa se la voy a regalar yo a ella. Seguimos y vemos una torre muy especial. Está un diseño característico esa suyo que la saca usted de esa no, de esa me la encontré yo, la vi yo en un almanaque. En un almanaque cogí y le digo, esta la voy a hacer yo. Me la traje y la hice también. Seguimos, la Torre del Oro. Esa es la Torre del Oro, ¿eh? Esa es la que menos trabajo ha dado. Porque no lleva apenas adorno. La siguiente, otra de... Ahora, esta es la que más... Esta también me ha dado mucho trabajo. Porque esta tiene aquí... Y la cantidad de adorno que tiene por aquí, por todos lados. Y todo igual, mira. Y todo igual.
y para llegar y soldar eso, y soldar eso. Eso hay que tener paciencia, ¿sabes? Y a luego con bolitas de ahí de los chilos, pues le he puesto lo adornado. Bueno, seguimos viendo esta, esta de aquí, Manuel. Esa es otra cruz, la cruz Farole. Esa es una cruz también muy bonita. La siguiente, la gemela. La gemela, esas son las gemelas. La gemela, la Torre Eiffel. Y aquella una lámpara que venía en un... Esta, ¿no? Esta sí, de aquí, ¿no? Esa es de un almanaque. La vi yo, digo, la voy a hacer. Y aquel Cristo hace yo ya 40 años que lo hice. Le hice nada más la cruz y la peana de abajo. Pero luego le he hecho, le he puesto los alambres para darle a mi llamada adorno. Que lo voy a quitar y lo voy a pintar y lo voy a dejar igual que ese. Lo voy a quitar y lo voy a pintar igual de ese mismo y lo voy a dejar igual que ese. Uh-huh. Para que se quede más bonito. ¿Y ya por aquí abajo? Por aquí abajo, mira la casa que te... Esto es una jaula. ¿Esto es una jaula? Madre. Tenga usted cuidado. Ah, dele usted la vuelta que lo vea el compañero, que vea que es una jaula. Pues esto es un chalet para un pájaro, ¿eh? Esto es un chalet. Madre mía. Y lo de arriba. Lo de arriba, el tejado, que está precioso hecho. Que es de caña, ¿no? De caña. ¿Sabes? Sí, como la luz está aquí. Vamos a ver, y yo estoy viendo aquí en la ventana esto, que es una fotografía. Mira, esto tiene, que hay, tiene hasta el guarda, el perro. El perro, pero ¿y una fotografía en la ventana? ¿Esto qué? ¿Que se ve la gente que hay aquí en el lateral, Manuel? No, no se ve nada, eso es lo que está imitando, nada más. Eso es lo que está imitando. Lo que pasa es que yo le he puesto por detrás una cortina y parece que tiene una cortina. Ah, vaya, 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 vaya. ¿Ves? El pájaro, esto parece que tiene una cortina, sí. Pero no es cortina, ahí no hay nada. El pájaro, el pájaro que también... sí, el pájaro sí está pegado. Y todo esto sí está todo... Y es igual, ¿ves? El ojo ahí, ¿ves? La chimenea, de caña también. Pero es que aquí tengo otra, ¿dónde está? Esta es otra jaula. Esta es otra jaula. Anda, otro pajarito, dale usted la vuelta, que lo va a coger aquí el compañero. Ahí, otra jaula. Pero que es una jaula, de verdad, ¿no? Jaula, que dice jaula y todo, y pues mete un pájaro ahí. ¿Lo que pasa es que está al revés? Ah, que está al revés. Bien, bien. Es una jaula. Y también con sus cañas, ¿ves? Eso tiene trabajo hacer las cañillas esas, ¿eh? Hacer las tejas. Me imagino que sí, Manuel. Que aquí hay... Un viaje de tejas, ¿ves? Que aquí hay muchas horas de trabajo, ¿no? Invertidas. Oh, aquí debo de... Bueno. Total, usted que se jubiló... Me jubilé hace ya tiempo. Pero empecé hace unos dos años, desde que empecé yo a hacer esto. Y nada, y seguí haciéndolo. Mira, qué aula. ¿Y esta de aquí? ¿Esta última? ¿La de la cigüeña? ¿Esta de aquí? Sí, pero tiene más mérito todavía, que está poniendo huevos. Es verdad. Tiene sus huevos dentro del nido. ¿Esta es hecha toda suya? Esa toda es mía, toda. Con la escayola, ¿no? Todo. La escayola, todo, el alambre. Todo. De lavado hasta arriba. Todo igual. Y le dejo los huecos hechos para que pese menos y ponerla luego por debajo una luz para que alumbre. Para meterlo en la bombilla, porque esa tiene ya luz. Esta tiene luz. Y a esta le tengo que poner luz, ya esa. Esa la de la Victoria. Total, ¿cuántas horas? Oh. De por la mañana. Eso le puedo meter un mes con cada cosa. ¿Y ahora qué proyecto tiene en la cabeza? Ahora la fachada del ayuntamiento. ¿La fachada del ayuntamiento? Sí. Bueno. Sí, porque la tengo ya ahí, me está metiendo en la cabeza y la voy a sacar. Pues Manuel, ¿es usted un artista? Sí. ¿Es usted un auténtico artista, sí señor? Yo no conocía a nadie en Ecija que se dedicase a hacer cositas de este tipo, vale, pues, con el alambre, y la verdad que son joyas que... Pues aquí está el tío. ¿Su mujer no le ayuda? ¿Conchi no le ayuda? Yo no. Ella le digo yo, la de niña, retórceme de tuyo. Yo no, a mí me deja de cuento. ¿Eso que son jaulas, Manuel? Mira, uy, qué jaula más curiosa, más cookie. Qué pequeñita. Para que diga el que quiera, que lo suelte. Y esos son todos faroles, ¿no?
Estos son, mira, una, aula, una aula de perdigones. Aula de perdigones. ¿Y estos también son suyos, Manuel? ¿Estos de aquí? Todo. Y el señor, todo. El señor también está todo, hecho. Y todo lo que tiene el balcón. Todo esto, eso lo he hecho yo todo. A ver, que tiene uno en la mano. A ver, cuéntame, ¿para quién es ese farol? Este te lo voy a arreglar yo, tío. Anda, mira qué arte. Fíjense ustedes. Para que lo cuelguen el coche. Ilumine la vida. Manuel, que muchísimas gracias, que enhorabuena por el trabajo y que siga usted tan mira, artista. Mira, zarcillo. Pendiente. Mira, el árbol de... De la vida. Ese lo tengo allí. Y la otra habla chiquitilla. Mira, este lo hice de una ficha de dominó. ¿Qué es? ¿Un anillo? Es de un anillo. De una ficha de dominó. Una ficha de dominó. Digo. Ahora voy a poner aquí mi nombre. Manuel Marín Fernández. Manuel Marín Fernández. Que muchísimas gracias, Manuel. Felicidades por el trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por haber venido. Los bares, el artista del alambre y habla de la gloria a su propia sombra. Han pasado demasiados años desde los días dorados, cuando fue portada de todos los diarios.